Muy buenos días y muy bienvenidos a los conciertos de la 2. El que hoy les ofrecemos corresponde a una velada grabada el pasado 6 de abril dentro del ciclo de música sinfónico coral organizado, auspiciado por el Ayuntamiento madrileño con motivo de la Semana Santa próxima pasada. Es un concierto dedicado exclusivamente a música de Mozart, con tres de sus obras más populares, una de sus últimas sinfonías, encuadrada entre dos obras de tipo litúrgico o paralitúrgico, género que Mozart cultivó con asiduidad solamente en sus años salzburgueses, en razón, podríamos decir que contractual, puesto que ocupaba el cargo de organista en la corte del arzobispo Coloredo, o bien también con motivos de, podríamos hablar, de experimentación de escritura, como sería el caso de la obra con la que se abre el programa, el famosísimo motete Exultate Jubilate, que está escrito para las virtuosísticas habilidades, al parecer, del castrato Venancio Rauccini, que había estrenado tres semanas más tarde, es decir, en diciembre de 1772, la obra que para Milán habían encargado al joven Mozart de 16 años, Lucio Silla, y que desde luego una de las piezas de lucimiento vocal más brillantes y más difíciles de todo el repertorio. Otro es el caso, porque el estilo es más severo, más austero, de la grandiosa, magnífica misa de la coronación, la misa en el tono ceremonial de do mayor, decimocuarta, de las por él compuestas, que está escrita al parecer para la ceremonia 6 años más tarde de imposición de una corona que se hacía todos los años en el mes de junio a la Virgen que se venera en el santuario barroco, una iglesia bellísima, por cierto, al oeste de Salzburgo, de María Plain, donde Mozart desarrolló todo su gran talento sinfónico, con un Gloria en forma de sonata, con un Benedictus en forma de rondó, con el retorno del tema de los Kyries al final de la misa, incluso con todo ya el melodismo voluptuoso de la que luego va a ser el aria de la Condesa en el tratado de las bodas de Fígaro, y que aquí es la melodía del Agnus. Las bodas de Fígaro sería precisamente la obra que daría origen a la obra que aparece en el centro del programa y que cronológicamente es la última. Está escrita en diciembre de 1786, la sinfonía así llamada de Praga, porque es aquella con la que Mozart se presentó en la capital bohemia, donde se estaba interpretando con un éxito descomunal las bodas de Fígaro, mucho más éxito desde luego del que en Viena había tenido al estrenarse un año atrás. La obra no tiene minueto, curiosamente, es simplemente un tríptico sinfónico con un movimiento central también en ritmo ternario, con lo que se está homenajeando el número 3, que tan alto contenido simbólico tiene en la fraternidad masónica, que a través del conde Johann Stumpf era quien había organizado el correspondiente viaje mozartiano. El programa fue interpretado, el programa que les ofrecemos, por la Orquesta Sinfonieta de París, con la colaboración de la Coral Salvé de la localidad santanderina de Laredo, fundada y victoriosamente capitaneada por José Luis Ocejo, y se desarrolló bajo la batuta del director rumano, casi español, Octav Cayella, que fue discípulo de Swarovski y también asistente en Siena de Franco Ferrara. Thank you.